De Dios. Ellos ya han celebrado el matrimonio ante las autoridades civiles, pero ahora con mucho temor, ¿no es cierto?, y respeto, han venido también lo principal, hermano, a recibir la bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Es por eso estamos reunidos en esta tarde, en presencia de Dios y de todos estos testigos que están acá presentes, para solemnizar ante el Dios Todopoderoso el matrimonio que este hombre y esta mujer ya han celebrado primero ante las autoridades civiles. Dice la palabra del Señor que el matrimonio es un estado honroso, instituido por Dios y santificado por la presencia y Salvador Jesucristo en la boda de Caná de Galilea. La Biblia dice que es honroso en todos el matrimonio, y se le consagra también al matrimonio como símbolo de la unión mística entre Cristo y su Iglesia. El matrimonio debe contraerse con reverencia, en el amor de Dios, considerando los fines para los cuales se ordenó, es decir, para el compañerismo, el apoyo y el consuelo que los esposos deben tributarse recíprocamente mientras vivan los dos. El matrimonio fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia y para que los hijos, que son la herencia del Señor, sean criados en piedad y en rectitud. El matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad y a transmitir mediante el buen orden familiar la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. En el huerto del Edén, Dios instituyó esa unión con la primera pareja humana a fin de hacer feliz a la humanidad. Desde entonces los seres humanos la han practicado y para darle firmeza también la han legalizado. Puede decirse que el matrimonio es el contrato jurídico de una unión espiritual, dador de la vida eterna,
Bendice a este hombre y a esta mujer, a quienes bendecimos en tu nombre, a fin de que vivan siempre en paz y en amor, conforme a tus santos mandamientos. Y ordena su hogar y su vida en armonía con tu santa palabra, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te rogamos, oh Dios Todopoderoso, que seas salvador y guía de sus almas inmortales, para que mediante la redención de nuestro Señor alcancen también la gloria eterna y la bendición en su familia. Por cuanto Edil y Michelin han consentido ingresar en el santo estado del matrimonio y en efecto han celebrado el contrato matrimonial, primero delante de las autoridades civiles y después aquí delante de